Sí, en principio era para informar a la comunidad que durante la semana pasada tuvimos comunicación con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, con gente de su equipo, que bueno, sabía ella y por instrucciones del mismo presidente de la Nación, que conoce bien la realidad que estamos teniendo nosotros en nuestra región, dio las instrucciones de atender en forma lo más expeditiva los pedidos que se realicen desde aquí. Y bueno, el jueves pasado el secretario de Desarrollo Social, Horacio Quinteros, envió el listado de las cosas que se pidieron, que eran necesarias, perdón, y bueno, hoy en horas de la mañana han llegado aquí el envío de que ha venido desde el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Son cosas que son necesarias, que eran necesarias para superar esta contingencia, especialmente algunas familias que continúan en aislamiento. Y después, bueno, el secretario les va a dar bien el detalle, pero esto forma parte del trabajo en conjunto que hay que hacer cuando estas cosas suceden entre los tres estamentos del Estado, entre Nación, Provincia y Municipio. Esperamos dentro de las próximas horas recibir que llegue a Esquel lo que se comprometió el Ministerio de Desarrollo Social de Provincia, con quien bueno, Horacio Quinteros ha trabajado mucho, con Valeria Sanders, y que bueno, es obligación de todos nosotros trabajar para que los chubutenses, los esquelenses, los argentinos puedan estar un poco mejor, y en esta situación, como se dio con el hantavirus, podamos colaborar en la medida de lo posible, sabiendo situaciones complejas que les ha tocado pasar a algunos y que las están pasando igual, acompañar en todo lo posible desde el Estado.